Bienvenidos a Citas con 10 Kids. Mi nombre es María Victoria Galvis Prieto y hoy les voy a compartir una palabra que Dios me dio junto a mi ayudante estrella Emilia. Entonces, para comenzar vamos a hacer una oración. Mi hermana. Y es mi hermanita. Ajá. Vamos a hacer una oración. Una pequeña actividad. Sí. Pero para empezar vamos a hacer una oración. Listo, Emilia, ¿quieres hacerlo? Sí. Bueno, vamos a empezar. Todos cierren sus ojitos allá desde su casa. Pongan sus manitos juntas y oran. Señor, hoy te quiero pedir que cuides a todos los niños que estén en la calle. Cuídalos, juega con ellos, dales mucha ropa y dales dulces y felices. Y dales mucha comida saludable, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén, es muy linda tu oración, Mili. Bueno, hoy vamos a dividir nuestra palabra en dos partes. Entonces, para la primera parte, el primer tema es a qué le debemos abrir nuestros ojitos y nuestro corazón. Entonces, yo tengo preparado un versículo que es Mateo 7, 22 al 23. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será la oscuridad? Entonces, ¿qué significa este versículo? Significa que a las cosas buenas les abrimos la puerta del corazón. Pero a las cosas malas les cerramos la puerta de la cara. ¡Muy bien! Entonces, cada cosa buena que le abramos los ojos va a traer mucha luz y nuestro cuerpo va a quedar limpio, ¿cierto, Mili? Sí, y entonces así aprendemos las cosas buenas que Jesús nos da. Sí, muy bien. Y así no aprendemos las cosas malas del diablo. Pero cada cosa mala nos va a ensuciar y nos va a llenar de niebla y de oscuridad, ¿cierto, Mili? Sí. Como el diablo que es feo y por dentro tiene cosas feas que no le gustan a Dios. Entonces, vamos a poner unos ejemplos. Si yo voy a la iglesia y allá me hablan de Dios, de cuán grande es su amor, cómo nos ama y nos protege, ¿yo solo le abro los ojos o le cierro los ojos? Le abro los ojos. Pero si voy al colegio y un amigo me pega y dice, compañera, vamos al cine y vamos a una película de terror. Y yo le digo, no, yo no quiero ir a ver una película de terror. Porque eso me daña. A eso le cerró el corazón, ¿cierto? Eso. Me daña y empiezas a ensuciar nuestro cuerpo. Muy bien. Y entonces, Jesús nos da cosas muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, a cosas como Dios y enseñanzas que Él quiere dejarnos en nuestra vida, debemos siempre abrirles el corazón y prestarles mucha atención porque nos van a servir. Mucha atención. Pero a cosas que nos lastimen o nos vayan ensuciando, les tenemos que cerrar el corazón y guácala. No debemos prestarles atención. No le paramos. Esas cosas son guácala. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Qué son estas? Son gafas para... gafas espirituales, ¿cierto? Para que las gafas sirven. Entonces les vamos a mostrar primero cómo hacerlas. Algunas personas no ven bien y entonces las personas llegan, se ponen las gafas y ven mejor. Muy bien. Entonces vamos a mostrarles cómo hacerlas, ¿cierto? Sí. El primer paso es... vamos a en la hoja marcar la silueta de las gafas. Pones en el color que quieras de la hoja. Muy bien. Y vamos a cortar. Lo que quieras. Vamos a cortarlo. Pueden colarlo y pegarlo con el pegante. Pueden colarlo con el Luego lo que pueden quiera. Decorarlo con lo que quieran. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas gafas? ¿Esto? ¿Para qué nos van a servir estas gafas? Cada vez que nos sintamos tristes o que necesitemos saber que
que abrir el corazón y que cerrar el corazón, vamos a ponernos nuestras gafas y le vamos a pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría y nos van a ayudar. Entonces, de tarea, también les dejo que se aprendan el versículo, que es Mateo 7, 22 al 23, que se los vuelvo a leer, que es... Que es muy lindo este versículo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Bueno, ya hablamos del temita de nuestro corazón. Entonces aprovechemos que estamos hablando de nuestros ojitos. Y como segundo tema, hay una personita que tiene una función muy grande con sus ojitos. Y adivina qué persona. ¡Dios! Muy bien, es Dios. Dios. Y entonces, cada cosa fea que hacemos, como si decimos una mentira a un hermanito, si le decimos una mentira, Dios eso lo ve y lo escucha. Muy bien. Y entonces le va a decir a la mamá que dice una mentira al niño. Y entonces la mamá hace regalo. Entonces, lo que Emilia nos está explicando es muy cierto. Dios todo lo ve, lo bueno y lo malo. Entonces, por ejemplo, si yo voy y le digo una mentira a fulanita, entonces yo digo, ay, no pasa nada porque dije una mentira, pero no está mi mamá, entonces no me vio. Pero Dios me estaba viendo. Y entonces, y ¿qué pasa? El papá. Muy bien, nuestro papá. Entonces él va y le cuenta todo a nuestros papás. Y pues pueden haber muchas consecuencias, cositas que no nos gustan. Y por eso se llama Papito Dios. Papito Dios, muy bien. Entonces, yo también tengo un versículo preparado para este tema, que es Hebreos 4:13, que es: ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo lo que está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, este versículo significa que nada se puede esconder de los ojos de Dios. Él todo lo está viendo. Entonces, cuando le escondemos algo a Dios, Él sabe, pero nosotros pensamos que Él no lo ve. Y eso nos trae consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cosas buenas. Si yo veo un amiguito y mi amigo dice, oye, vamos allá a robarnos unas manzanas del vecino que la sembró y se ven deliciosas. Yo le digo, no, mira, y él dice, no. ¿Por qué? Pero si tu mamá no está aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer, Emilia? Sembrar un árbol y luego encima del árbol poner manzanas. Y coger las suyas. Y coger las suyas. Muy bien, esa bien. Pero entonces también le podemos decir a nuestro compañero, decirle, oye, no hagas eso, Dios te está viendo y eso trae consecuencias para tu vida. Entonces, estamos y haciendo... Y si haces cosas y al compañerito le decimos, oye, no hagas cosas malas, que o si no, tu cuerpo se va a ensuciar todo. Se va a poner feo, ¿cierto? Sí, y aprender todas las cosas feas que no son bonitas. Entonces, vamos a poner en práctica eso y se lo vamos a contar a todos los amigos que tengamos. Y cuando ahora nos portamos tan bien, vamos a hacer esta actividad, que es una medalla. Una medalla. Entonces, vamos a coger una hojita y vamos a cortar un pequeño cuadradito. Luego le vamos a hacer un orificio y le vamos a poner lana para que quede como un collar. Y lo podemos decorar con lo que nosotros queramos. Vamos a escribirle, soy honesto ante los ojos de Dios. Pueden escribirle lo y que quieran. Y nos la vamos a poner porque no la ganamos, ¿cierto? Pueden decorar la decoración que quiera. Muy bien. Entonces, por último, vamos a cantar una pequeña canción, ¿cierto, Milly? Que se llama Un Millón de Veces. Entonces,
Nadie ha visto algo nuevo bajo el sol. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú has estado nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más. Yo quiero más, yo quiero más. Oh. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho para que lo puedan poner en práctica. Y les mandamos muchos besitos y abrazos. Chao, nos vemos. Saludos a todos.